Buenas noches y bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo Alemana. Y para aquellos que quizás no conocen, no saben mucho acerca de la UPA, ella es una iniciativa conjunta de la Unión Industrial Paraguaya y del Grupo SRH de Alemania y tiene una educación superior de nivel universitario diferenciada en el escenario de Paraguay, en el sentido de que los estudiantes hacen pasantía en Europa, una oportunidad profesional y académica muy interesante para los jóvenes de Paraguay. Entonces, antes de empezar el webinar de hoy, te invito a saber más acerca de la UPA visitando nuestra página y siguiéndonos en Facebook. Pero hoy vamos con el segundo seminario, segundo webinar de una serie con el profesor Dr. Eladio Martínez, que es profesor de la UPA. Y hoy, el tema de hoy va a ser sobre la logística de la distribución de vacunas contra el COVID-19 en el mundo, pero especialmente en Paraguay. Es un tema que está en todos los periódicos, que nos preocupa a todos, y el profesor Eladio, que es un especialista en logística, nos va a explicar cuáles son los desafíos que hay por detrás de este problema. Como siempre, en el día de hoy, yo, Marcelo Castillo, profesor de la casa, voy a trabajar junto con la profesora Verónica Rojas. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo. Un gusto, como siempre, poder acompañar los webinars de la UPA. Además de saludarle a la gente que nos está siguiendo, a nuestro estudiante y a nuestro invitado, quería nomás recordarles que a quienes nos siguen por la página de Facebook de la universidad, que pueden hacer sus consultas para nuestro invitado ahí mismo en los comentarios de la transmisión y nosotros le vamos a estar pasando las consultas a él al finalizar su presentación. Así que esperamos que participen también por ahí. Muchas gracias, Verónica. También con nosotros está el profesor Joel Prieto por detrás de las cámaras, pues él es el responsable por toda la edición de imágenes que se transmiten a través de la página de Facebook. Muchas gracias y buenas noches, Joel. Y buenas noches también a los estudiantes que están con nosotros esta noche, empezando por Tatiana Fretes. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches también a Matías Hills y a David Vente. Sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias al profesor Eladio por estar con nosotros el segundo miércoles consecutivo hablando sobre todos los desafíos de logística que están por detrás de la pandemia, tema de la semana pasada, y específicamente la distribución de las vacunas, el tema de la charla de hoy. Profesor Eladio es ingeniero industrial por la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, y es ingeniero geográfico por la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas noches y bienvenido, Eladio.
Buenas noches, profesor Marcelo. Buenas noches, Verónica, profesora. Buenas noches a Joel, a nuestros estudiantes. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo por el Facebook, en la página de hoy. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí nuevamente para dar continuidad al tema que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando un poco sobre los retos, el impacto que tuvo básicamente el COVID en las cadenas de suministro a nivel global. Y bueno, y ahora pues vamos entonces a continuar con el tema que tenemos para hoy, que vamos a hablar básicamente de lo que es la parte de los desafíos logísticos en la distribución de las vacunas para el contra el COVID. Voy a estar compartiendo pantalla ahora. Ya estoy. Ok, vamos entonces a comenzar hoy para dar continuidad los desafíos logísticos de la distribución de la vacunación contra el COVID-19. La semana pasada estuvimos viendo un poco el tema del impacto que tuvo el COVID en las cadenas de suministro a nivel global y cómo eso nos fue afectando. Y eso fue quizás el primer impacto así de frente que vino. Vimos un poco el resumen, hablamos de cómo estaba la situación al momento cuando empezó el tema del COVID, el preámbulo, la situación anterior a esto. Luego entonces hablamos de todos los puntos que afectaron durante ese tiempo. Y me acuerdo que una de las preguntas que nosotros, uno de los estudiantes hizo, la respuesta que yo le mencioné fue que es de las únicas cosas que no se detuvieron fueron las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro en ningún momento de la cuarentena se detuvieron, siempre tuvieron el aval de los diferentes decretos de seguir operando, porque era un reto muy grande el hecho de que se detuvieran las cadenas de suministro y no pudiera llegar el producto a los países, a los componentes, materia prima, todo eso. Porque uno de los problemas principales que tienen las cadenas de suministro es que se mueven a la misma vez que se mueven los aviones comerciales. El 60% de los materiales de los insumos llegan por esas cadenas de suministro y hubo un gran problema durante ese periodo. Pero a pesar de todo el incremento de las ventas en Internet, todo ese problema que se creó, todas esas oportunidades que surgieron con el COVID, las cadenas de suministro lograron salir hacia adelante. Lograron salir hacia adelante y se lograron parar bien y demostraron que el sistema funcionaba aún en el caos. Dentro del caos, las cadenas de suministro siguieron funcionando. Pero la historia no termina ahí. Ahí simplemente estaba comenzando una nueva historia que es la que vamos a estar viendo hoy. Para comenzar, nosotros el año pasado, en el primer caso de COVID fue identificado alrededor de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China. Ahí sabemos que fue donde se empezó el primer caso. Después de las investigaciones, se identificaron que ya previo, quizás hasta septiembre y noviembre, ya habían casos de COVID, pero fue en diciembre cuando por primera vez surge esta nueva enfermedad, donde por diferentes razones no se dio a relucir, pero ese fue el inicio de un punto crítico en una cadena de eventos que iban a suceder. Luego, ante la situación a nivel mundial, la OMS caracterizó el COVID el 11 de marzo de 2020 como una pandemia. Ya era algo global. Inmediatamente muchos países empezaron a tomar acciones, a tomar medidas de restricción, a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque tenía un problema ya mundial. Ya estamos hablando de una pandemia. Eso fue el 11 de marzo de 2020. Fueron muchísimos los retos. La contención que se hizo en Paraguay fue muy fuerte. Logramos contener el virus los primeros meses. Se logró hacer el trabajo de contener, de empezar a preparar a la ciudadanía. Pero no entonces, hasta que el proceso continúa, pero siempre desde el principio el reto principal era conseguir alguna vacuna para esto. No había ninguna vacuna. El ser humano estaba inmune a esto. No había ninguna forma de pelearlo. Y no es hasta el día 2 de diciembre de 2020, donde la vacuna Pfizer Biotech fue aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Productos Sanitarios para el Reino Unido. El 2 de diciembre. Ni un año pasó desde que se identificó, se documentó el primer caso de COVID hasta que finalmente ya había una vacuna aprobada de emergencia, por una vacuna aprobada por un medio internacional, por Reino Unido. Luego, muy poco después, inmediatamente Estados Unidos la aprueba, se aprueba el primero Pfizer, se aprueba Moderna, después se aprueba la de Oxford AstraZeneca y en un año, en menos de un año, ya estaba la vacuna disponible presentaba una alta eficiencia, una gran eficacia de un 95-97%. Fue un logro, porque nunca en la historia se había logrado esto.
en lograr de que en menos de un año tuviéramos un resultado como este. Anteriormente, en la época de los 60, en 1967, se encontró la vacuna de las paperas en 4 años. Ese era el récord que había, pero generalmente las vacunas tardan hasta 10 años en poder desarrollarse y muchos proyectos que se empiezan a desarrollar no pasan de la primera fase. Para que puedan pasar a una fase 2, tienen que tener 4 años de resultados positivos. ¿Ven entonces la diferencia cuando tenemos a las grandes mentes del mundo, los grandes gobiernos, las grandes corporaciones, todas trabajando a la misma vez para resolver un mismo problema? Este fue el resultado. A pesar de todas las situaciones que estuvieron pasando durante todos estos meses, ya al año ya teníamos disponible una vacuna. Pero al tener esa vacuna, inmediatamente venía el nuevo reto. El nuevo reto, las cadenas de suministro hace muy poco se estaban levantando de unos momentos muy difíciles, de unos cierres a nivel global, y ahora entonces tenían otros retos. Y era entonces lograr llevar las vacunas a todo y cada uno de los rincones del mundo. Por primera vez tenía un reto a nivel logístico tan grande de esta magnitud. Y básicamente de eso es que vamos a estar hablando aquí en este rato, en esta noche. Primeramente vamos a estar hablando de los elementos claves de la distribución de las vacunas contra el COVID. Continuaremos hablando cómo algunas empresas logísticas internacionales, líderes en el mercado y los gobiernos de los países más desarrollados empezaron a hacer la estrategia de lo que se venía, porque sabían que tenían que establecer estrategias de vacunación, tenían que saber estrategias de logística y tenían que prepararse. Vamos a ver cuáles son los principales desafíos en la parte de la vacunación, de mover la vacunación, mover las vacunas a diferentes países. Vamos a ver la parte de cómo el Estado de la vacunación en Latinoamérica, los retos especiales que nosotros estamos viviendo, cómo algunos países del área se prepararon. Y finalmente, ya para ir cerrando el tema, vamos a estar hablando un poco de las esperanzas que nos trae la vacunación, pero entendiendo siempre que es un desafío mundial sin precedentes. Cerrando con las conclusiones y después con la parte de preguntas. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada y fue básicamente en los elementos claves en la distribución de las vacunas contra el COVID. Quedamos claro donde cuando se empiezan a establecer las primeras vacunas, que surge la de Pfizer, la BioNTech, sale la de Moderna, esas dos primeras vacunas eran una tecnología nueva. Era una tecnología nueva donde estaban modificando el ARN, donde estaban, y para poder mantener estables las moléculas, tenían que estar a una baja temperatura. Pfizer desarrolla su vacuna, pero trabaja a menos 70 grados, más o menos 10 grados. Entonces, eso era un problema porque ninguna cadena de suministro estaba adecuada para mover ese tipo de productos, ninguna. En el caso de la de la Moderna, de menos 20 grados, hay algunos contenedores, hay diferentes mecanismos para poder transportar a esas temperaturas, pero no es lo normal. O sea, no están tan disponibles este tipo de productos cuando se enfrentaron a este primer toque. Ya eventualmente fueron saliendo las vacunas que operaban entre el 2 y 8 grados, pero esas fueron las segundas que se fueron aprobando. Pero las primeras fue un impacto grandísimo porque las empresas tenían que empezar a prepararse, adecuarse para esta realidad nueva que estaba surgiendo. Entonces, la capacidad de la cadena de frío es algo crítico. Independientemente, estamos hablando de menos 80 grados, menos 20 grados o 2 o 8 grados, como quiera, eso es un problema principal en la parte de la distribución de las vacunas de COVID. Un segundo elemento es la parte de almacenamiento. Los requisitos de almacenamiento son muy importantes porque requieren refrigeración y requieren congelación en algunos casos. Entonces, en el caso de muchos países, la infraestructura de los países no cuenta con este tipo de almacenes de frío, y menos para pensar que tenemos que tener vacunas para vacunar una población completa, y no solamente una, sino dos vacunas. Estamos hablando de necesitamos espacio para millones de dosis de vacuna. Y para eso necesitamos contar con los almacenes que tengan refrigerado, y un problema principal que tenemos en las latitudes del sur, que tiene tanto África, América del Sur y Asia, es las temperaturas y también la infraestructura. En muchos países tenemos el problema principal de la energía eléctrica, los fallos de energía eléctrica, y no nos podemos dar el lujo de que haya fallos y perdamos millones de vacunas que estaban almacenadas.
Ese era otro de los requisitos principales, de los elementos importantísimos en este proceso. Y el tercero, y ha sido quizás el más conflictivo porque realmente es donde reside el problema principal, es el concepto de last mile delivery, la entrega de última milla o del último paso como tal. ¿En qué consiste? Es el viaje que sigue la vacuna, que sigue el producto desde el centro de distribución donde se fabrica hasta las clínicas y finalmente hasta los pacientes. Ese viaje es el que se conoce como last mile delivery. Vamos a ver durante la presentación de hoy de que el problema de transporte principal, las líneas aéreas, los grandes transportistas estaban preparados para poder ejercer todo el movimiento de productos, pero esta era la parte crítica. ¿Por qué el last mile delivery no es una medida de distancia? No es una medida de distancia, sino es una medida de eficiencia y velocidad. Eso es lo que se mide con el last mile delivery. Una necesidad de tener conductores y vehículos adecuados para poder mover los productos, para llevarlos a donde tienen que llegar. Y por esto es muy importante, uno de los conceptos súper, súper importantes, y justo ayer salió en el periódico un reportaje, incorporar la red de suministro de las farmacias locales y capacitar al personal. Las farmacias tienen la cadena, tienen las facilidades para poder trabajar en el proceso de vacunación. Están presentes en todos los lugares de la sociedad, por lo tanto, es necesario incorporarlas al sistema de vacunación. Ellos, en Paraguay, se ofrecieron para trabajar con el sistema de vacunación. Lamentablemente, no tenemos la disponibilidad de vacunas para que ellos se integren. El ministro de Salud mencionó que tan pronto tengan suficientes vacunas, se van a incorporar. Pero no es, es que tienen que incorporarse para poder agilizar el proceso. Y finalmente, el acceso a los centros de salud rurales. ¿Cómo entonces? Llegamos a Asunción, fantástico, muy bien, pero tenemos que llegar al último punto donde haya personas, porque para que la vacuna funcione, tiene que darse la igualdad de vacunación a todas las personas. Entonces, ese problema de llevar las vacunas a centros aislados, centros rurales, ¿cómo la vamos a llegar? Entonces, todos estos conceptos en la ensalada que trajo la tormenta perfecta en este momento, donde luego de las cadenas de suministro haber pasado un reto tan grande como fue el lockdown, el cierre total en las fronteras en muchos países, ahora tenía que enfrentarse a un nuevo reto, mover vacunas y vacunas con una cadena de suministro que realmente es una cadena fría, súper fría. Entonces, todos estos elementos son los que vamos a estar mirando aquí durante la presentación de esta tarde. La primera punto que queremos ver es cómo se prepararon las empresas logísticas internacionales y los gobiernos de los países más desarrollados. Básicamente, empresas como podemos mencionar de logística, como DHL, otra FedEx, muchas empresas de logística a nivel internacional, inmediatamente tuvieron que pensar en la inversión de tener granjas congeladoras. ¿Por qué? Porque el tema de la vacunación, la distribución de vacunación, no era un tema de 2 o 3 semanas, era un tema de mucho tiempo, de años. Primeramente se pensaba que quizás para el 2023, si consigamos una vacuna que curara por completo el COVID y que fuera permanente hasta el 2023, estamos hablando. Pero los estudios muestran que las vacunas de Pfizer y Moderna aproximadamente tienen 6 meses de inmunidad. Por lo tanto, esto se va a extender hasta más del 2023. Por lo tanto, no estamos hablando de un juego de medio tiempo. Estamos jugando con un juego con alargue y todo eso. Entonces, esto es un periodo largo. Por lo tanto, todas estas empresas de logística tuvieron que hacer una inversión en granjas congeladoras, que son inversiones masivas en capacidad congeladora para poder almacenar adecuadamente las dosis de vacuna, considerando que tienen que tener una segunda dosis. Entonces, no solamente es poner una vacuna, sino que tienes que tener disponibilidad para la segunda vacuna. Entonces, eso fue una gran inversión de capacidad de almacén. Otra necesidad que tuvieron que hacer muchas empresas para poder competir en la nueva carrera que empezaba, que era la de distribución de la vacuna, fue adquirir, modernizar sus equipos de congelamiento. En las refrigeradoras como tal, tuvieron que adquirir productos que fueran capaces de aguantar vacunas como la Pfizer de menos 80 grados y la Moderna de menos 20. Entonces, tenían que modernizar sus equipos porque si no, no iban a poder jugar en el juego. Fue una necesidad que inmediatamente empezaron a salir las vacunas, ellos tuvieron que empezar a actuar. Y tercero, los países más desarrollados empezaron a coordinar para utilizar la infraestructura logística de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Estados Unidos, que conozco, porque en Puerto Rico lo que están moviendo las vacunas es la Guardia Nacional, el ejército. Entonces, son las personas que tienen conocimiento logística, tienen cómo mover las cosas y son los que están moviendo los productos. En muchos países, las fuerzas de seguridad son las que están trabajando esto porque son los que tienen conocimiento. Entonces, estos países más desarrollados tuvieron que utilizar diferentes estrategias, salir de su zona cómoda y empezar a buscar ayuda, incluso superando las cadenas de suministro establecidas previamente por Pfizer y buscar alternativas. Entonces, fue necesario prepararse, principalmente los países más desarrollados tuvieron que prepararse para poder entonces aceptar el desafío de vacunar. Cuando empezó el proceso, Estados Unidos empezó con su vacuna de Pfizer. Incluso Estados Unidos temía cómo podía llegar a vacunar las zonas rurales, las zonas más lejanas de las partes principales, cómo podía llegar y llevar vacunas de 80 grados bajo cero. Eso fue un problema grandísimo. Incluso ellos no sabían cómo lo iban a hacer. En Estados Unidos, en países desarrollados, imagínense entonces cómo sería la situación cuando le dijeron a Paraguay, a países de África, a países de Asia, a países en desarrollo, que tenían que vacunar con vacunas de menos 80 grados. O sea, era un gran problema esta situación inmediatamente cuando surgió. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Bueno, si empezamos a mirar, primeramente, no se ponen de acuerdo más o menos cuántas unidades se tenían que desarrollar, por lo menos de 10 mil millones de vacunas hasta 16 mil millones de vacunas para el 2023. Básicamente es un número que está pronosticado, pero bueno, ustedes han escuchado que hay países que tienen 3 veces, 7 veces las vacunas de su población. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es necesario producir, mover y entregar aproximadamente 14 mil millones de vacunas para 2023. Y estamos hablando de que necesitamos por lo menos 2 vacunas para cada persona del planeta. Para cada ser viviente del planeta, 2 vacunas. Este volumen, ya simplemente en decir este volumen, ya es un reto grandísimo. Ese es el principal reto que se tenía que enfrentar tanto la producción, la distribución y los países. ¿Cómo iban a hacer esto? Vamos a mirar también otro desafío. Ya vimos el desafío de los menos 80 y menos 20 grados de las vacunas de Pfizer y Moderna. Pero estamos hablando de que tenemos una cadena de suministro actual que está trabajando, que es la cadena normal de 2 a 8 grados, que es la cadena de suministro que se utiliza para mover alimentos, frutas, verduras, para mover medicamentos como la insulina. Todo eso se mueve en esa cadena de suministro. ¿Qué pasa? Tenemos una cadena de suministro que está operando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meter otro producto que también tiene que pasar por la misma cadena de suministro. Entonces, ¿qué van a hacer países que dependen de la exportación de productos de esta cadena de suministro de 2 a 8 grados cuando tengan que exportar productos, pongámosles que aguacates, frutas o vegetales, tengan que exportarlos y las cadenas están bloqueadas porque están suministrando vacunas? Eso, un gran impacto económico para los países que dependen de la exportación. Y eso tenemos que tener presente porque la cadena de suministro disponible está ocupada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y la principal queja, ¿por qué las vacunas no llegan a Paraguay? ¿Por qué no es tan sencillo mover las vacunas? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque estamos hablando de un problema mundial donde todo el mundo tiene unos requisitos especiales y todo el mundo se está moviendo. Obviamente, los más listos comieron primero. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los principales desafíos es el tema de las cadenas de frío y el problema del hielo seco. La cadena de frío es indispensable en este momento y básicamente se movían utilizando el hielo seco. El hielo seco es fundamental para poder mover estas vacunas, pero la distribución y el abastecimiento de hielo seco también es un problema. Porque durante la pandemia hubo un problema con la producción de etanol. El etanol produce el CO2, que es un subproducto de la producción de hielo seco, y la producción estaba disminuida. Entonces, es un problema también empezar a buscar y dónde vamos a asegurar para poder tener hielo seco para mover todas las vacunas. El hielo seco, para aumentarle un poco el desafío, está clasificado como un producto, una carga peligrosa para las líneas aéreas y está limitado su transporte. Entonces, también tiene que controlar cómo vamos a mover esto en los aviones a tanta cantidad y tanta velocidad. Eso es un problema. Además, los gases que se generan. Esto es un producto que cuando genera, si no está ventilado, puede traer problemas. Entonces, todo ese problema de mantener una cadena de frío, no solamente en mientras se mueve, sino también cuando se almacena. Entonces, ese problema principal de utilizar cadenas de frío de este nivel. También se mencionaba el transporte. Las líneas aéreas, como el ejemplo Lufthansa y DHL, mencionaron de que no es problema el transporte aéreo.
¿Por qué? Porque si bien sabe, el 60% de los productos que se mueven de mercancía se mueven en aviones comerciales. Durante la pandemia se detuvo todo. Se fue el lockdown total. Las líneas aéreas pararon. Por lo tanto, no se podían mover los productos. Cuando esto pasa, ya entonces cuando se empieza a mover, las líneas aéreas empiezan a hacer sus estrategias y tienen que volar. Los aviones tienen que volar. Si están disponibles, van a volar. Por lo tanto, para las líneas aéreas y para todas estas compañías de transporte logística, el problema no es el transporte aéreo. El problema son dos: la disponibilidad de vacunas y el last mile delivery. Volvemos a ver el mismo concepto del last mile delivery. ¿Cómo llega el producto hacia la persona? Y algo que estamos viendo es la disponibilidad de vacunas. Ahora mismo en Paraguay creemos que tenemos, creemos que no tenemos. Es un problema real. No hay disponibilidad suficiente. Simplemente otros países están vacunando y nosotros no tenemos disponibilidad. Por lo tanto, ese es el problema principal, principalmente para muchos países similares a nosotros. Tenemos que tener claro que no solamente se necesitan vacunas, también se necesita ubicar al paciente, se necesita tener el personal médico y necesitamos tener todo el material como jeringas, gasas, desinfectantes, todo eso. Y eso es parte principal en el last mile delivery. Por lo tanto, se requiere tener un gran esfuerzo logístico para poner todo en su lugar, en el momento preciso, y a la misma vez, no solamente todo en su lugar, tenemos que mantener una cadena de frío estable. Es un gran reto lo que se está viviendo. Por eso es que no es tan fácil como las vacunas hoy llegan y vacunamos. No, es más complicado que eso. Y cuando entramos a hablar un poquito del last mile delivery, vamos a detallar un poco para que tengamos claro el reto que tienen todas las empresas en poder llevar la vacuna hacia las personas que necesitan ser inoculadas como tal. Tenemos que tener claro que en el last mile delivery, en la gestión esta de última milla, el manejo del despliegue de la vacuna es clave. La manera en que se maneje el movimiento de la vacuna es clave. ¿Por qué? Porque la vacuna no solamente tiene que ser eficaz, claro que tiene que ser eficaz. Estamos buscando vacunas que tengan 97, 99%, 98, 95, 90. Fantástico, es eficaz. Pero si yo no puedo vacunar con ellas, de nada me vale. Por lo tanto, no solamente tienen que ser eficaces, sino tienen que saber poder distribuirse rápidamente. Entonces, aquí viene el pensamiento que proponen algunos investigadores, que no importa que una vacuna puede tener el 50, 60% de efectividad, pero si es fácil de poner, fácil de llegar a la gente, mientras más rápido sea, se convierte en una vacuna eficiente. Entonces, no solamente tiene que ser eficaz, sino tiene que poder ponerse rápidamente. Estamos hablando de que hoy por hoy la vacunación contra el COVID, estamos haciendo un proceso que no es la vacuna de la influenza. No es la vacuna de la influenza que te la pones y te va. No. En este caso se tiene que esperar un tiempo. Les decía ayer el periódico que un problema que es la política de frasco abierto, que tienen que tener las personas justas para poder vacunar, porque no pueden dejar frascos abiertos. Pero en este caso, tienen que esperar cerca de media hora para ver la reacción. Estamos vacunando con vacunas nuevas que nunca se han utilizado. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de las personas y no puede ser una vacunación como si fuera en auto. Venga, vacúnate, vacúnate, vacúnate. Estamos empezando. Ya quizás, en el caso de Puerto Rico, se han vacunado más de 1 millón de personas. Entonces, ya hay experiencia de la vacunación y están haciendo vacunación desde los autos. Pero es un proceso que va a crecer cuando aumenta la disponibilidad. Por lo tanto, tiene que ser eficaz, pero también tiene que saber, tiene que poderse vacunar rápido. Y por eso dicen que las vacunas de un 60, si se logran poner y vacunar la población, también son eficientes. Lo que mencionamos anteriormente, la ocupación de las cadenas de suministro de alimentos por las vacunas, por la misma cadena van a fluir los alimentos y las vacunas. Entonces, ¿dónde vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a hacer eso cuando se mencionó? Escucharon varias veces que estaban buscando en qué avión meter las vacunitas que iban a venir a Paraguay. ¿Dónde las podemos meter? ¿Por qué? ¿Cómo van a llegar? Eso es un problema porque no es simplemente tomar una maletita y vamos. No, es un proceso mucho más allá. Tiene que ver la parte de aduanas, la parte de garantizar la cadena de frío. Cuando hablamos de mantener la cadena de frío en el last mile delivery, el caso de Pfizer, ellos tuvieron que hacer unas cajitas, adecuar unas cajitas que le llamaron sus cajas de pizza boxes, para transportar alimentos donde ponían los viales, que pueden ver en la imagen, y ahí ponían el hielo seco. Esto le permitía transportar las vacunas a lugares que no son fáciles de acceso y te podía durar la vacuna 15 días, 20 días. 15 días la vacuna en hielo seco, cambiándole el hielo cada 5 días.
era necesario, por eso es importante no solamente tener la vacuna, sino también tener el hielo seco en estos casos. Y luego después de los 15 días, tenía 5 días para refrigerar en caso antes de que se dañara. Entonces, esto es crítico como tal, porque tienes que tener la vacuna, tienes que tenerlo seco, tienes que tener reemplazo de hielo seco. Por lo tanto, dígame dónde usted va a conseguir hielo seco en una zona rural que no hay energía eléctrica. Hay países que hoy, en el siglo XXI, no tienen una Coca-Cola fría para tomar. Hay países que no tienen Coca-Cola fría para tomar. Entonces, ¿cómo vamos entonces a buscar hielo seco para poder poner las vacunas en esos países? Es un problema real. Es un problema que vivimos en un país que lo vivió hasta Estados Unidos, que lo están viviendo en diferentes lugares por el acceso. No es igual para todos. Y eso tenemos que tener presente, de que este rompecabezas no es uno de 5 piezas. Es uno de inmensas variables que están todas afectando a la misma vez. También el problema de la dosificación. Y es uno de los problemas que estamos teniendo. Por eso cuando deciden, llegan 100.000 vacunas, pero tenemos disponibles 50.000. ¿Por qué? Porque a menos que usted esté seguro que va a haber un suministro de vacunas constante, usted va a tener que ahorrar la mitad de las vacunas para la segunda dosis. Eso básicamente es el problema que estamos teniendo. Nosotros nos llegan 100.000 de la Covaxin y después nos llegan 20.000 de la Sputnik. Después nos llegan 40.000 de AstraZeneca. Entonces, no podemos hacer mucho con ellas porque tenemos que estar utilizando la mitad de los recursos asegurando la segunda dosis para las personas que se vacunó. Y si vieron ahí en la noticia, en el día de ayer, 46 personas fueron vacunados con refuerzo de vacunas que no fue la primera. Y es uno de los problemas principales, el manejo de datos e información también es un reto grandísimo para poder manejarlo, vamos a ver más adelante. Entonces, esa segunda dosis es un dilema. Y la política de los frascos abiertos, que fue el que le mencioné, que usted tiene que vacunar a las personas con los frascos que están. En el caso de Puerto Rico, me comentaron que una vacunación, se están haciendo las vacunaciones abiertas. Están vacunando en carpas a todas las personas que llegaran con citas y iban a vacunar. ¿Qué pasó? Muchas personas faltaron a la cita y tenían los frascos abiertos. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente pusieron en las redes que habían vacunas, llegara quien llegara, hasta el gato, le vacunaban. ¿Por qué? Porque tenían que vacunar. Tenían que vacunar con esos frascos que estaban abiertos. Entonces, en este caso, eso es un problema, pero bueno, llega el momento cuando te dicen, no, aquí se vacuna todo el mundo, sí, porque tienes que vacunar con lo que tienes. Más de 6 horas no lo puedes tener abierto. Entonces, eso es un problema también en el last mile. Y finalmente, podemos pensar aquí que lo que nosotros tenemos es una pesadilla logística. Es una pesadilla en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la seguridad que cuentas con los suficientes suministros, los cuales son escasos en algunos lugares. Hay lugares que si usted no lleva suficiente suministro, no va a poder poner la vacuna. Y eso tiene que tenerlo presente siempre. Y segundo, el seguimiento de las personas con la primera dosis para que obtengan la segunda. Y está claro que si lo estipulan en los diferentes autores, es que si no se cumple con garantizar una segunda dosis, estamos haciendo una falla moral y ética. Entonces, tenemos que garantizar esa segunda dosis para las personas. Es un reto. Es un reto que nunca nos habíamos enfrentado, y más aún cuando estamos enfrentando una vacuna completamente nueva y unas vacunas que veremos a ver cómo es que funcionan. Continuando con los desafíos, vamos entonces al punto de los refrigeradores de almacenamiento. Ahí en esa imagen tenemos una representación de lo que son los centros de refrigeramiento de Pfizer. Tienen que ser centros especializados para poder mantener esas vacunas. Tienes que contar con refrigeradores una vez las vacunas llegan al destino. O sea, cuando usted mueve las vacunas, estamos hablando, Paraguay necesita 5 millones de vacunas. ¿Dónde las vas a meter? ¿Dónde las vas a meter que garantice que ellas no se van a dañar? Es uno de los problemas principales, garantizar que las vacunas no se dañen. Recientemente, Johnson & Johnson tuvo un problema de suministro y dañaron 15 millones de dosis de vacunas. Eso le costó a ellos parar la producción de Johnson & Johnson, pararla hasta ver cómo podían volver a garantizar la producción. E inmediatamente viene el problema de los coágulos. Entonces, se tuvo que parar la vacunación con Johnson & Johnson y continuar con las otras opciones. Imagínense que nos pasara algo así a nosotros, donde no tenemos nada y lo único que podemos poner tampoco. Entonces, es una crisis. ¿Dónde usted va a poder almacenar sus vacunas? La OMS estima que existe un gran riesgo de perder vacunas debido a los fallos en las cadenas de suministro y los países que cuentan con congeladores no funcionales. En el año 2011,
en el año 2012 se echaron a perder 2,8 millones de vacunas en 5 países que tuvieron este tipo de problemas como tal, donde no tenían suficiente energía y los congeladores no funcionaron. Imagínense que echamos a perder las pocas vacunas que tenemos. Entonces, es un desafío grandísimo el saber dónde nosotros vamos a poner nuestras vacunas. La parte de almacenamiento es algo crítico como tal. Para resumir, ¿cuáles son principalmente los desafíos que nosotros vimos aquí? Primeramente, el seguimiento a los vacunados. Es importante hacer el seguimiento para saber quién se vacunó, qué vacuna recibió y garantizar que reciba la segunda dosis de la misma vacuna. Es un reto. Ya vimos en Paraguay que nos sucedió un problema ayer. Es un reto y hay que poner muchísima atención a esto con información, con bases de datos. Segundo, las bases de datos de los proveedores de vacunas y equipos a nivel mundial, además de los datos de los pacientes, no están integrados con las bases de datos de las agencias gubernamentales de los distintos niveles. No están integrados, por lo tanto, es un problema de información, de manejo de datos que va a llevar a reforzar las bases de datos existentes y a buscar alternativas para poder administrar la información. Es crítico el poder dar el seguimiento qué, cuándo y cómo se tienen que vacunar las personas. Eso es uno de los problemas principales. Otro, el entorno de la vacunación. Los accesorios que se necesitan. Está establecido que los requerimientos para hacer la vacunación contra el COVID es hasta 6 veces más de lo de una vacunación normal. El primer problema que tenemos es encontrar aviones de espacio en los aviones de carga para mover las vacunas. Ese es el primer problema que tenemos. Y sí, y nos pasó en Paraguay. ¿Cómo logramos meter 200.000 vacunas que nos traigan? Si pedimos 5 millones, quizás entren, pero 200.000, difícil. Ese es el primer problema. Luego que la vacuna llega, necesitas el personal, los médicos, necesitas el paciente, el lugar, aparte las máscaras faciales, los guantes, las batas, protectores, gafas, agujas, jeringas, desinfectantes, bolsas de residuos, todos los recursos que se necesitan para poder hacer esa vacunación. Estamos hablando de que realmente es una labor titánica la que están haciendo todas estas personas con poquito, están tratando de salvar a nuestro país. Tenemos que tener presente que el proceso de planificación es muy difícil. Desde febrero, está mencionando en Paraguay cómo vamos a hacer el proceso, la plataforma, todo eso. Lamentablemente, el suministro es un problema. El suministro de vacunas es un problema porque hay demasiada variación en los estimados. Estamos hablando de unos productos que son nuevos, que son recién hechos, que en un momento dado Pfizer tuvo que bajar su producción a un 50% porque no tenía materia prima para producir. Entonces, los niveles de producción no son estables, hay mucha variabilidad. Entonces, es muy difícil poder hacer una programación con los suministros que van a llegar. Hoy por hoy es imposible poder programar cuándo te vas a vacunar, cuando llegue la vacuna, ni antes ni después, porque no hay manera. Es un problema mundial, señores, es un problema mundial. Otro problema que tenemos es la demanda. La demanda es que, por lo menos hasta esta fecha del artículo que estuve, más o menos para el mes de febrero, se habían ordenado, preordenado 10 mil millones de vacunas para países de la Unión Europea y 5 países que son Canadá, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. La mitad de las vacunas que fueron preordenadas fueron ordenadas por la Unión Europea y 5 países. También hay que ver que estos 5 países son los principales aportadores del mecanismo COVAX. Pero estos países compraron la mitad de las vacunas. La OMS está pidiendo por lo menos 2.000 millones de vacunas para los países en desarrollo y de bajos ingresos. Y ahí entramos nosotros. Pero las vacunas fueron acaparadas por estos países que están trazando la política de vacunarse ellos. Y vamos a ver eso cuando terminemos nuestra presentación. Ese es el proceso de planificación. Un problema, demanda y oferta. En el reclutamiento estamos hablando de que es una competencia contra el reloj. Esto es urgente. Esto hay que hacerlo ya. Por lo tanto, es un problema porque tenemos que hacer esto rápido y hacerlo bien. Tenemos los requisitos de temperatura. Tenemos que garantizar que las vacunas se transporten y se mantengan a la temperatura requerida. Y esto es uno de los criterios principales, que en ningún momento se ponga en duda la integridad de la vacuna. Eso es crítico en este caso. Y finalmente, la seguridad. El transporte
El transporte, principalmente si estamos hablando del transporte en tierra, es de las áreas más sensibles en la cadena de suministro. Entonces, tenemos que tener atento seguridad, tenemos que tener controles para poder monitorear todos esos camiones y esos vehículos para asegurar la seguridad en los transportes. Y más aún, las empresas tienen que también invertir en la ciberseguridad, porque ya han habido casos donde empiezan a hackear las bases de datos de las diferentes empresas productoras. Entonces, esto es un problema porque está hablando de un producto que todo el mundo quiere y va a empezar la guerra por este producto. En cuanto al medio de transporte, el modo preferido son los aviones. Los aviones, como mencionamos, transportan el 60% de la carga comercial. Estuvieron detenidos durante todo el lockdown, el cierre mundial, y tienen que operar. Por lo tanto, el medio preferido son los aviones. Por el momento, el transporte marítimo no es una opción debido a la urgencia. Tenemos que mover el producto rápido, aunque para más adelante sí podría ser útil porque los contenedores de los barcos pueden manejar temperaturas de menos 20 grados y podría ser idóneo para poder mover la vacuna de Moderna y también poder entonces conectarlo a la electricidad y seguir enfriando. Eso a largo plazo, pero hoy por hoy no es viable. Finalmente, la eficiencia por carretera. Muchos países, yo creo más o menos el 50% de la producción se va a hacer en países, distribución local, y se va a hacer en auto. En Estados Unidos, en una parte se va a hacer en auto, en Europa se van a hacer en auto. Es de las más versátiles, pero tenemos un problema que es la parte de capacidad, la limitada de la capacidad, y eso también necesita entonces tener la discreción y la vigilancia, tanto durante el proceso de transporte y finalmente en el proceso de almacenamiento. Este es un resumen de los grandes desafíos logísticos que nos estamos nosotros enfrentando en este proceso de la vacunación con COVID. Ahora vamos entonces a ir un poquito sobre lo que nos interesa a nosotros, quizás más en la parte de Latinoamérica. Vimos todo el problema global y en todo momento nos vimos reflejados ahí. Vimos cómo afecta al país todas las situaciones globales que son factores externos que están afectando a nosotros simplemente como meros observadores. Porque no podemos hacer mucho. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra todo esto hasta el mes de febrero, por ahí, que fueron todas las compras realizadas por 11 países de Latinoamérica. Ahí, en ese momento no estaba Paraguay, 11 países de Latinoamérica, las compras que realizaron, aproximadamente la más que ya se compró fue la de AstraZeneca, por la temperatura, el mecanismo COVAX, después vino Sinovax, y entonces la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 4, la cuarta fue la de Pfizer. Luego entonces viene la Sputnik, Sinopharm, CanSino, Johnson & Johnson, la Moderna y COVAX, la última como tal. Y eso vemos entonces cómo ha sido la distribución de las vacunas para Latinoamérica. Lo que quiere decir que el 90% de las vacunas, de las dosis que se han adquirido en Latinoamérica requieren una cadena de suministro entre 2 y 8 grados. Es la realidad. O sea, el 90% de lo que está entrando acá son vacunas para 2 a 8 grados. Por lo tanto, el desafío de la temperatura, aunque estamos hablando de 2 a 8 grados, sigue siendo el mismo. Hay que garantizar la temperatura de las vacunas en todo momento. También un reto para Latinoamérica es poder contar con los equipos logísticos necesarios para garantizar el transporte en los tiempos establecidos, establecer las garantías adecuadas de las que personas van a tomar las vacunas y las dosis adecuadas, y finalmente los protocolos que garanticen la seguridad de las cargas. Entonces, básicamente en Latinoamérica no nos salimos de la regla, porque la regla, independientemente, la diferencia es la temperatura de las vacunas. Lo demás aplica en su totalidad para nosotros en Paraguay y para todos los países de Latinoamérica, África y Asia, que son todos los que están en la zona sur del globo terráqueo. Vamos a ver entonces un ejemplo que está publicado en este artículo, donde presenta cómo se prepararon los cuatro países que representan el 68% de América Latina, cómo se prepararon estos países, empezando con Brasil. Brasil, entre sus planes, originalmente estaba establecido tener un centro de distribución en la área de Guarulhos, y ahí entonces iban a transportar todo el material, cómo iba a ser la parte sur, la región sur, sureste y medio oeste, con camiones refrigerados, cuenta el gobierno, que es lo que estipula el artículo 150 vehículos con sistemas de rastreo y bloqueo satelital, también van a contar con la ayuda del ejército como tal para monitorear todo y dar la seguridad necesaria. En el caso del norte y noroeste van a tener transporte aéreo y después cuando lleguen en tierra van a tener entonces vehículos con aire acondicionado para poder transportar las vacunas. En algunos lugares también consideran que van a tener barcos con cámaras especiales. Todo esto el profesor Marcelo nos puede dar un poco más de vista cuando terminemos la presentación, para que ya que conoce un poco más de la logística, de cómo se está funcionando el sistema en Brasil. Y también el punto principal es que cuando las vacunas llegan a
a los lugares, a las zonas urbanas, son responsabilidad de los ayuntamientos. Básicamente, esa fue una de las preparaciones principales que tuvo que hacer Brasil en su plan para poder generar este tema de las vacunas. El caso de México es muy interesante. ¿Por qué? Porque México tuvo una estrategia y ellos apostaron por dos caballos a la misma vez. Apostaron para las vacunas de congelación profunda para inocular a las personas en las zonas urbanas. O sea, vamos a usar Moderna y Pfizer para vacunar a la gente en las zonas urbanas y vamos a utilizar las vacunas de 2 a 8 grados para vacunar a las personas en las zonas rurales. Así entonces podemos jugar con dos panoramas a la misma vez, vacunas ultra frías y las vacunas normales. Esa fue la estrategia que utilizaron ellos. Por eso es que México está vacunando con Pfizer. Ellos cuentan con 20 ultracongeladores que los facilitó la universidad, la UNAM, en el caso de ellos, que tiene una capacidad de almacenar hasta 4 millones de vacunas de Pfizer. Esos son los refrigeradores de la UNAM. También cuentan a nivel nacional con cerca de 300 congeladores que son propiedades del gobierno y en algunos casos tienen congeladores que son facilitados por las instituciones de educación superior de investigación que le facilitaron también todo eso. Eso es para poder tener capacidad de poder tener almacenamiento y asegurar almacenamiento. En el caso de Argentina, menciona el artículo que en el caso de Argentina las dosis obviamente están llegando por manera aérea y luego se mueven por correo argentino por tierra y en las provincias específicamente Santa Cruz y Tierra del Fuego en aviones de líneas aéreas argentinas y finalmente por correo argentino. Las va a distribuir localmente. ¿Ven cómo los países que tienen la infraestructura adecuada la están utilizando? Gente que se dedica a hacer logística. Gente que se dedica a hacer logística. En el caso de Colombia, ellos proponían adquirir 44 congeladores. Algunos de esos ya los tenían para ponerlos entonces en la zona franca en Bogotá como un centro de distribución capaz de almacenar 50 millones de dosis de vacunas, porque cada uno de estos congeladores puede tener de 1.300.000 dosis. Entonces, ¿ven cómo algunos países apuntaron inmediatamente a cómo organizarse? Porque esto es un juego de tiempo, un juego no de distancia, sino un juego de velocidad. Y toda la parte logística, el gobierno no es un ente logístico, el gobierno tiene que buscar entonces la gente que sabe para que maneje estas situaciones como tal. ¿Okay? Y finalmente, ya para ir cerrando, vamos a ver como parte del cierre, mencionan que la vacunación nos trae esperanza. Nuestra esperanza, pero es un desafío mundial sin precedentes. Una situación grandísima que es lo que nos estamos enfrentando. Aquí están los datos de la OMS el 1 de marzo del 2021, hace un mes. 115 millones de personas infectadas, 2,6 millones de muertes. Una situación que va en aumento y por más que tengamos vacunas y vacunas y vacunas, si nosotros aparte de eso no usamos la mascarilla, distanciamiento social, la parte de la higiene, no vamos a hacer gran cosa. Y más cuando tenemos un fluido tan lento de las vacunas. Y ya ven por qué. ¿Por qué está pasando esto? En este gráfico, si se pueden fijar, van a ver entonces cuál es la estrategia que tienen los países para 2023. Para ver hasta el 2023 para poder tener el 70% de su población vacunada. Vemos los que están en el verde más oscuro, que ellos piensan que son los países principales, Estados Unidos y Europa, tener a su población vacunada para finales del 2021. Otros países, vemos entonces que esperan tener la vacunación, en el caso de Rusia y algún Canadá y algunos países de Latinoamérica también, México, para mediados del 2022. Otros países para más tardar del 2022, a finales del año 2022. Y vemos nuestro caso, el caso de Paraguay y Bolivia, también está Venezuela y algunos de los países que están cerca de esa área, que esperan estar vacunados a ver si tienen acceso para el 2023. El 60% de la población. Estamos luchando contra un enemigo que nosotros no vemos, pero no tenemos las herramientas para pelear con él. Y lamentablemente la distribución de la vacuna no se está haciendo de la manera que debería ser. Hemos visto la manera que falló el mecanismo COVAX, que está peleándose con países ultrapoderosos por el acceso a las vacunas. Entonces, lamentablemente nuestra población, el estimado eran 4 millones de vacunas para el 2021, estamos hablando de un porcentaje, ni el 30% de tu población. Con eso jamás vamos a alcanzar nuestra inmunidad de rebaño. Entonces, tiene que hacerse una gestión que lleve que la vacunación tiene que ser a la misma velocidad o mayor del nivel de contagio. Nosotros vacunamos a 1,000 personas y diariamente se contagian positivos 2,500. A esta razón jamás vamos a poder vencer el virus. Y eso, el problema principal es la disponibilidad de vacunas que no está siendo igual para nuestras partes, para países como Paraguay.
Hemos visto que a pesar de todo este problema que hemos presentado, sí ha habido una hazaña sin precedente en el desarrollo de vacunas. Fue un esfuerzo impresionante en muy poco tiempo. A primero de marzo habían desarrollado 12 vacunas aprobadas, que son aquí las que te presentan, 243 ensayos en marcha, 90 vacunas que son candidatas a ser vacunas, cuando generalmente este proceso puede durar hasta 10 años para poder tener una aprobación. Vacunas de países como India, que tiene la Covaxin, en el caso de China, la CanSino, Rusia tiene otra, la Epic Coronavac Corona, también tiene la Rusia la Sputnik 5, que es la que estamos usando acá, Estados Unidos con su Johnson & Johnson, tenemos la Moderna también de Estados Unidos, tenemos la Oxford AstraZeneca de Reino Unido, que es la que también llegó acá a Paraguay, que funciona de 2 a 8 grados, la Pfizer Biotech de Estados Unidos y Alemania, tenemos entonces la de India, la Covishield, tenemos otras, las adicionales del laboratorio Sinopharm de China. Tenemos tres vacunas más de China y la Sinovac. Entonces, estas vacunas son las que están disponibles al día de hoy y de ellas, pues muchas de nosotros hemos tenido la suerte de acceder a ellas y están vacunando a nuestra población. Pero si se fijan, nos están vacunando con las vacunas que no están accediendo a ellos. Ellos están vacunando a los países más desarrollados con las vacunas Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Y lo demás para nosotros. Y eso es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que es el comercio sur-sur de vacunas, south-south commerce de vacunas. ¿Qué pasa aquí? Como mencionamos anteriormente, los países de altos ingresos, que representan el 16% de la población, han adquirido el 70% de las vacunas. Los países de altos ingresos que mencionamos, la Unión Europea y los 5 países adicionales, ellos han adquirido el 70% de las vacunas. Se espera que estos países tengan vacunada a su gente para 2021. Estos países van a tener su gente a finales de 2021, los países medios en el 2022 y los países en desarrollo, economías en desarrollo como África, como nosotros, quizás para 2023 tendremos acceso a las vacunas, según sigue de esta manera. ¿Qué ha pasado? Aquí viene el comercio sur a sur de economías como lo que es India y China. En el caso de ellos, ellos tienen acceso a las vacunas, las están produciendo, pero ellos no estarían vacunados hasta mediados del 2022, pero es por el tamaño de su población. Son poblaciones muy grandes que va a tardar acceder a todo el mundo. ¿Qué ha pasado en este momento? Que la distribución de vacunas no siguió el flujo natural que generalmente siguen. Cuando a Sudamérica y África generalmente venían vacunas desde Europa. Estados Unidos también exportaba sus vacunas, pero eso no está pasando ahora. Ahora básicamente que han hecho estos países, Estados Unidos y Europa, ha cerrado sus fronteras y están vacunando ellos. Incluso la Unión Europea prohibió la exportación de vacunas hasta que no se vacunaran ellos. Estados Unidos, ya Biden lo dijo, vamos a apurar a vacunar el país y tan pronto terminemos tenemos que vacunar a los demás. Vamos a soltar las vacunas que tenemos para vacunar a los demás. Pero eso es lo que están haciendo, se están vacunando ellos primero. Y mientras esto pasa, países como Rusia, China e India han aprovechado esta distribución desigual para hacerlo como una oportunidad para reforzar su estatus mundial. Ellos están utilizando entonces este tipo de estrategia donde India ha enviado más de 361 millones de vacunas a países a todo el mundo como donaciones. Vimos el caso de Paraguay. Hoy estamos vacunando gracias a esas donaciones. En el caso de China, ellos están vacunando 53 países y es el principal proveedor de vacunas en Latinoamérica. Nosotros acá las vimos por casualidad porque nos donó Chile, pero no tenemos acceso a estas vacunas. Y finalmente Rusia ha hecho acuerdos con 26 países para vacunarse con la Sputnik 5. Es en Latinoamérica uno de los principales e incluso en Europa Oriental. Países de Europa Oriental, al ver el problema que está abriendo con AstraZeneca, donde no están pudiendo vacunarse, están acudiendo a ellos que tienen una publicada una eficiencia, una eficacia del 95%. Entonces, todo eso es lo que es el comercio sur-sur de vacunas, donde hay 3 países que están sacando ventaja de la desigualdad tan grande que hay en la distribución de vacunas en estos momentos. Un punto que la OMS lo ha dicho, lo ha presentado, tienen el mecanismo COVAX para evitar esto, pero lamentablemente aquí juega el que tenga dinero. Y el que tenga dinero son los que están logrando vacunar a sus poblaciones. Pero tengamos claro que existe un costo muy elevado de no vacunar. Y esto tenemos que tener presente de que algunas personas piensan, no es necesario vacunar. Hay un costo grandísimo en no vacunar. Los países ricos que decidieron vacunarse ellos primero para proteger sus negocios, sus fronteras y sus economías. Eso básicamente es lo que están haciendo. Nosotros los vacunamos primero y después vemos qué pasa. El problema es que
la dependencia de estos países en desarrollo hacia los países que están desarrollándose es clave, porque el suministro de materiales y piezas viene de estos países. En algunos casos, como la industria automovilística, si se para porque no se están vacunando las personas en estos países en desarrollo, se van a ver afectadas las cadenas de suministro, la producción se va a ver afectada en estos países que ya están súper vacunados. La Cámara de Comercio Internacional hizo un estudio donde mostró que el no vacunar a los países en desarrollo iba a ser costoso a la economía global. ¿Qué encontraron ellos? Si los países en desarrollo no ven acceso a las vacunas, van a generar una pérdida global de 9,2 billones de dólares. Y de estos, la mitad, 4,5, va a tener que ser pagada por las economías de los países avanzados. Por lo tanto, estamos viendo de que, ok, tenemos un problema, tenemos que entender que hay muchas situaciones que hay que trabajar. Las cadenas de suministro ya demostraron que son capaces de resolver y mover el producto. Ahora toca entonces de las distintas entidades gubernamentales hacer el proceso de vacunación, resolver el problema principal del last mile, mientras las empresas resuelven el problema de distribución, que son los dos problemas principales que hay aquí. Mientras las vacunas sigan siendo fluidas por poquito a poquito, no vamos a poder tener un impacto grande. En países como Estados Unidos están vacunando en carpa, en Puerto Rico están vacunando en los estacionamientos, están vacunando porque quieren vacunar, porque, bueno, nos llegan las vacunas de Estados Unidos y por lo tanto tenemos acceso a las vacunas. Pero en países que no tenemos, tenemos que hacer lo posible, primero por cuidarnos porque se salió esto de control hace tiempo y estamos viviendo una realidad. Tenemos que las vacunas solas no van a hacer el efecto. Hoy por hoy tiene que seguir el efecto de vacunarse, pero también distanciamiento y las medidas de higiene y cubrírselas más con mascarilla. Eso es básico en este momento. Trataremos de sobrevivir. Trataremos de pasar esta etapa porque no hay mal que dure 100 años, ¿ok? Y tampoco hay cuerpo que lo resista. Entonces, tenemos que estar dispuestos a aguantar, hacer aguante, pero también poner de nuestra parte. El gobierno está haciendo. ¿Pudo haber hecho más? No sé. No me toca a mí juzgarlo. Pero es una situación global donde cientos de países del mundo están pasando por lo mismo. ¿Okay? Para cerrar, tenemos que tener presente las palabras de la presidenta de la Comisión Europea el 30 de septiembre del 2020. Una pandemia requiere nada menos que un esfuerzo planetario para acabar con ella. Nadie estará a salvo hasta que estemos todos a salvo. La única manera de acabar con esto es lograr que todo el que necesite vacunas, pruebas y tratamientos para el coronavirus en cualquier lugar del mundo pueda conseguirlos. Un problema global requiere un esfuerzo global. Cuando decimos global, es de todos. Es de todos. No vamos a poder salir de esto si no todos ponemos de acuerdo. Hay un problema en la parte económica, la entendemos. Tenemos la parte salud, la entendemos. Tenemos la parte educación, la entendemos. Tenemos que ser resilientes. Tenemos que entender la situación y saber que no somos los únicos que estamos viviendo. Nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes por las redes. Hay gente que no tiene la oportunidad porque está recluido en un hospital. Hay otras personas que están familiares, que están afuera esperando a ver que le den alguna noticia. Hay gente que sale, hay gente que no. Esto es un problema grande que exige el esfuerzo de todos. Tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno hace sus gestiones. Tenemos que controlarnos, tenemos que mantener nuestras conductas recomendadas, a ver si finalmente podemos salir de esto antes de ese 2023, que es el que presenta el panorama para nosotros. ¿Okay? Básicamente, esto fueron la parte de la parte de logística, en la parte de distribución de las vacunas, para entender un poco a qué que se está enfrentando pues, este gobierno cuando está tratando de resolver esta situación. Aquí varias de las referencias, muy poco de Latinoamérica, muy poca información de Latinoamérica, poca información ya quizás desde febrero, enero, hay algunas publicaciones, pero bueno, hemos tratado de hacer esta revisión para poder presentar a ustedes, y bueno, de mi parte, esto es todo, muchas gracias por su atención, ahora pues pasamos al momento de preguntas, muchas gracias de su parte. Bueno. Muchas gracias, profesor Eladio, por la presentación. Una visión bastante completa del panorama mundial, el panorama de Paraguay.
Y ahora me gustaría invitar a la profesora Verónica para que ella conduzca la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Verónica. Gracias, profesor Eladio, también por la presentación. Gracias, profesor Marcelo. Estamos contentos con la participación del público que nos está siguiendo en vivo por la página de Facebook de la universidad. Les agradecemos mucho sus preguntas y sus comentarios. Así que por esta vez les pedimos a los estudiantes que están acá participando y que son los encargados de hacer las preguntas, que comencemos con las preguntas que nos pasó el público. Así tenemos opción de responderle a todos. Y después, como siempre, nuestros estudiantes tienen sus preguntas preparadas, bien preparadas, y vamos a cerrar con las nuestras por esta vez. Así que te escuchamos, Tatiana. Buenas noches, profesor Eladio. Nuestra primera pregunta de hoy es de Matías Jiménez. ¿Cuál es el principal desafío de planificación e implementación para realizar la vacunación correcta copiando modelos del primer mundo? Muchas gracias, Tatiana, ¿no? Muchas gracias a Matías Jiménez. Bueno, el principal desafío. Hemos visto que es un problema global, donde nosotros no nos eximimos de esto, pero básicamente en la parte es la parte de distribución, la parte de acceso a la vacuna, es el problema principal, y quizá uno de los problemas grandes que nosotros tenemos es haber jugado todas las cartas al mismo caballo. O sea, toda la apuesta se hizo a un solo número. Y ese básicamente es un problema grande. ¿Por qué? Porque se apostó en su momento por COVAX, el mecanismo COVAX, y le iban a comprar 4 millones de vacunas, y básicamente al día de hoy 60 mil lo que han llegado. Entonces no podemos depender. El país necesita una respuesta, y la respuesta está dispuesta. Hay países que están dispuestos a negociar. India, China, Rusia, están dispuestos a negociar, pero negocian en la mesa. Entonces eso es muy importante, de tener que tomar acciones, porque ya sabemos que acceso a las vacunas principales no vamos a tener hasta que los países se vacunen. En este caso es muy importante el acceso a las vacunas, tener que hacer, aquí habla mucho, muy importante, de la parte diplomática, las relaciones diplomáticas y la situación, que ha sido el problema principal, que no hemos tenido acceso hasta, qué sé yo, hasta hace un mes todas las vacunas que llegaban a Paraguay eran donadas. De lo que se compró no llegó a nada. Entonces, básicamente, el problema principal es la parte de la adquisición de vacunas, las gestiones titánicas que haya que hacer para poder conseguir la vacuna y que haya un flujo continuo, porque cuando haya el flujo continuo, entonces va a ser el expertise en los procesos de vacunación. Y algo muy importante es que según en un momento dado en Paraguay tenían centros de detección de COVID en la costanera, en el aeropuerto, en todos los hospitales, en todos los laboratorios del país, había lugares para hacerse las pruebas. De la misma manera, Paraguay tiene que habilitar las farmacias, tiene que habilitar lugares abiertos para hacer el proceso de vacunación. ¿Cuándo se va a lograr? Se va a lograr cuando tengamos ya el expertise y tengamos fluidez de vacunas. Pero hoy por hoy, lo primero que hay que resolver básicamente es poder tener acceso a las vacunas como tal. Eso es una gestión diplomática, una gestión de dinero, y también tratar de cerrar todas esas puertas que nos limitan a comprar vacunas a los que están vendiendo. Y otra cosa, comprar cantidades. Uruguay en su momento había confiado del mecanismo COVAX. En su momento no tenían vacunas. Hoy por hoy ya llegaron al millón de personas vacunadas. Hoy, a la misma vez que Paraguay no tenían nada, sin embargo, sus gestiones permitieron ¿dónde? Comprarle a los chinos y comprar Pfizer. Y hoy por hoy tienen un millón de personas vacunadas. Entonces, es cuestión de gestión, y es cuestión de gestión donde para poder gestionar hay que tener dinero para poner encima y poder negociar. ¿Ok? Siguiente. Sí, buenas, ¿qué tal, profesor Eladio? También buenas noches de mi parte. La segunda pregunta le queremos agradecer a la señorita Janine Hill, que pregunta, respecto al last mile delivery, ¿el tipo de carretera que existe actualmente en el país puede ser un problema para la implementación de una distribución mediante el last mile? Muchas gracias, Matías. ¿Sabe mi respuesta? Janine la sabe en la clase. El problema principal que tenemos es el problema de rutas en el país. ¿Por qué? Porque por el mismo camino que corren los grandes camiones con las grandes cargas, van las personas a trabajar, van las personas a hacer turismo. O sea, eso es un problema principal, porque para poder llevar, se va a llegar por tierra. O sea, en este caso, el producto tiene que llevar por tierra. En Paraguay tenemos acceso a internet, o sea que podemos utilizar el control por satélite, podemos hacer el monitoreo, pero el problema son las rutas. En el mismo Asunción, para movernos 10 kilómetros, nos tardamos una hora.
en hora pico, y para poder llegar de Asunción a Encarnación a Ciudad del Este es un martirio. Entonces, es un problema principal porque estamos moviendo algo que, recuerden, no es un problema de distancia, es un problema de velocidad y de recursos. Básicamente, el hecho de, y no solamente en este caso, muy bien que lo mencionas por el parte de las vacunas, pero para todo, para mover todo un país que no tiene puertos, que den al mar, que solamente el producto llega por los puertos de los ríos y se tiene que mover por tierra, tiene que tener rutas específicas para poder mover rápido los materiales. Los países cuentan con líneas de tren específicamente de carga, para poder hacer estos movimientos de grandes cantidades. O sea, yo creo que esto es un problema grande que en Paraguay tiene que cederse el hecho de poder tener vías para poder mover el material y no estar dependiendo de las rutas tradicionales que realmente han demostrado mucho de que el problema. Se están haciendo esfuerzos, sí, se están haciendo esfuerzos a cuentagota, pero hacemos una carretera espectacular y le metemos un carril. Y cuando necesitamos movernos, tenemos que arriesgar nuestra vida para tratar de pasarnos a un camión, porque por ahí va también producto. Entonces, eso es un problema grande que tenemos que trabajar para la parte de last mile, de cualquier cosa que estemos trabajando. ¿Okay? Muchas gracias, Janine, por la pregunta. Buenas noches, profe Lavin. Elías Patiño pregunta desde Facebook. De acuerdo con la situación de la distribución en Paraguay, ¿en cuánto tiempo podremos satisfacer la necesidad de las vacunas? Muchas gracias, David. Y Elías, de nuevo, dijo presente, fiel seguidor de los Facebook Live. ¿Viste, Marcelo? Tienes fanático. Así que, muy bien, gracias, Elías. Viste la presentación. El problema que tenemos acá principalmente es un problema que no es de Paraguay. Es la disposición de vacunas, disponibilidad de vacunas. Las vacunas para usted poder comprar tiene que haber disponible en el mercado. Y el problema es a quién le compramos. Hoy por hoy, ya viste en los estimados, se estipula que para que el 70% de la población, o sea que para alcancemos la inmunidad de rebaño, estamos hablando de 2023 para los países en desarrollo. Para 2021, ¿la meta cuál es? El 30% de la población. Y esto es solamente personal de línea, anciano y personal de riesgo. 30% de la población, todavía queda el 70%. Y si ese 70% de la población no se cuida, no usa mascarillas y nos creemos que somos Superman, el problema va a seguir. Hoy todavía no mira los números. Ayer fueron 89 muertos, 2.600 positivos. ¿Cuántos vacunamos? Hay que ver. La razón de vacunación tiene que ser mayor a la razón de enfermos, de contagiados, pero dependemos de la disponibilidad de vacunas. Y eso no viene con una varita mágica. Eso es mucha gestión, mucha maña y también mucho dinero. Es el problema de esta situación, por eso es que decimos que esto es desigual. Una pandemia global necesita el apoyo de los países en desarrollo, que ayuden a los países porque de algún lado llega la carne a Rusia llega de algún lado, Paraguay bastante gente le exporta a Japón, a diferentes países, entonces en el momento que necesitamos, no podemos. Eso es importante, nosotros necesitamos utilizar todas esas redes de diplomacia para poder tener acceso, porque este problema lo tenemos que resolver todos juntos. ¿Okay? Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, David. A ver. Ya. La siguiente pregunta también es de Elías Patiño, y es si usted tuviera la autoridad de poder cambiar algo en la distribución de Paraguay, ¿qué cambiaría? Eso es como una utopía, porque un puertorriqueño viviendo en Paraguay tiene el mismo poder que quizás tenga Marcelo acá. Nosotros somos extranjeros y nuestras esposas son las que mandan. Así que bueno, por ese lado, ¿qué yo pensaría por acá? Quizás, como te dije la semana pasada, decir ahora lo que había que hacer es como que ser muy pluralista, ¿no? No sé. Realmente, uno de los errores, y lo reconoció el ministro de Relaciones Exteriores, lo reconoció, fue haber jugado todas las cartas a una apuesta. Todo se apostó a un mismo lugar. Se pagaron yo no sé cuántos millones de dólares al mecanismo COVAX para las vacunas. Y lamentablemente desde febrero se sabe que nos quedaron mal. Aquí lamentablemente hay otros temas que yo no soy para quien para opinar, es la parte de la parte de comercialización con vacunas en China, donde en la salud no debe haber problemas, no debe haber bloqueos para que no le podamos comprar a países que tienen disponibles las vacunas, que tienen una agenda ellos, claro que sí, se quieren posicionar a nivel global, están utilizando las vacunas, Rusia, India y China están utilizando eso, pero en momento de necesidad todas las reglas sirven. Entonces, por ese lado, la parte de diversificar las fuentes de vacunación, de insumo, y otra cosa fue también no haber cerrado desde un principio la opción de Pfizer y Moderna.
Yo entiendo que en el caso de Moderna, la vacuna de Moderna está a 20 grados, pero se ha probado que puede mantenerse a temperatura normal. Por lo tanto, el cerrar inmediatamente la puerta a este tipo de vacunas que modificaron el ARN, que son vacunas muy efectivas y muy innovadoras, cerrar de un principio no creo. En Paraguay tiene que existir sitios donde se transportan, se hacen trasplantes de tejido y hay lugares donde podemos tener almacenadas este tipo de vacunas, por lo menos las de Moderna. Las de Pfizer no digo porque necesitas ultracongeladores, pero como hizo el caso de México, haber implementado la estrategia de vacunar las zonas urbanas con Pfizer o Moderna y las otras zonas con las vacunas de 2 a 8 grados por la necesidad. O sea, es un problema, como te dije. En el caso del mundo, hay lugares que no tienen Coca-Cola fría. Así que nosotros no podemos tampoco exigir el hecho de que queremos cierta vacuna cuando la realidad es otra. Así que es una realidad que está pasando muchas personas a nivel mundial y no solamente nosotros. Nosotros somos los vivimos, pero todos estamos viviendo el mismo problema. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, esta es una pregunta que estuvo pendiente la última vez, profe. Le agradecemos a la señorita Sileidia Argüello. Usted sugirió incorporar el toque humano para mejorar la toma de decisiones en la logística. Para ello, un país necesitaría invertir en la alta formación de sus recursos humanos. ¿Qué sugerencia tiene usted para el gobierno al respecto? Importante la capacitación de recursos humanos. Y lo dije, lo estamos haciendo nosotros en la UPA. La inversión que nosotros estamos haciendo, que ustedes están haciendo, los estudiantes, los padres de ustedes están invirtiendo en capacidad intelectual. Ustedes le están formando. Lamentablemente, eso no se paga en Paraguay. En Paraguay, usted tiene un título de la UPA, te quieren dar 2 millones para que te vayas a trabajar como si estuvieras trabajando en un Burger King. Y así van a empezar muchos a trabajar. Entonces no se paga el intelecto, nosotros tenemos que formar a las personas. Ustedes tienen la capacidad del conocimiento y ustedes están actualizados con las últimas tecnologías disponibles. Ustedes tienen una formación internacional, doble titulación. Perdón, no sé qué hacer para pagar. En el caso de Paraguay hay que invertir en la formación. Dado del hecho de que mientras más personas formadas tengas, puede aumentar el nivel de la tecnología que se implemente y todo eso. Podemos decir, se ha hablado de que a nivel nacional nosotros contamos con un porcentaje muy poco que puede manejar todas estas, puede tomar estas decisiones a nivel informática, que puede tener acceso a la información. Y eso es muy importante contar, porque nosotros tenemos el problema de que no formamos a las personas, porque cuando les formamos automáticamente hace un poquito de experiencia, renuncia y se va y me monta la competencia. Y eso es básico. Y así pasa mucho. Y por este caso, nosotros tenemos que formar a las personas y de la misma vez se forman a las personas, incentivarlas económicamente para que se sientan afín. Esto es un problema de recursos humanos, un proceso de formación que nosotros necesitamos tener personas capacitadas para tomar decisiones. En la UPA tenemos la carrera de TIE, Tecnología de la Información Empresarial, personas que están formadas para darle humanidad al sistema de decisión todo el informático. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos en mente, pero hay que apostar por la capacitación y la formación independientemente de lo que cuesta, porque no es un costo, es una inversión. ¿Okay? Muchas gracias, Matías. Siguiente. Sí. Nuevamente le agradecemos a Elías Patiño por su pregunta, que es si hubiera algún tipo de convenio en el Mercosur con la distribución, ¿podría haber una diferencia en nuestra situación? No, la parte de comercio internacional no la manejo tanto así. La parte, saben, me conocen, soy logística y muchas cosas ni las miro porque no son mi área. Pero yo entiendo que si cuando hablamos de acuerdos de Mercosur, estamos hablando de que los países que la componen deberían negociar juntos, ir todos de paquete. Porque Paraguay, para pedir 5.000, 500.000 vacunas, es difícil. Pero si Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil se unen a hacer ese negocio y piden un volumen considerable, claro que sí. Claro que sí, porque para eso es que se hacen estas asociaciones. ¿Por qué pasó en la Unión Europea? La Unión Europea se unió y de aquí no salen las vacunas. Las vacunas se quedan en nuestro territorio, vacunamos a nuestra gente y cuando sobren, les damos vacunas a ustedes. Eso hizo, porque es una unión de mercado, de comercio en Mercosur. Eso sería lo que debería suceder, que los países negociaran juntos. Y es muy importante, como le mencioné, el nivel de relaciones diplomáticas que existan, porque en estos casos hay que romper las barreras, los límites geográficos. ¿Por qué? Porque no hay manera de resolver esto solo. Claro que si el Mercosur existiera realmente como debía existir, claro que tienen que haber hecho una labor en conjunto para poder adquirir las vacunas, tener grandes lotes, repartirlos y hacer lo que debe hacer como una asociación comercial. Esa es mi opinión.
desde el punto de vista mío de ingenieril, quizás desde el punto financiero es otra cosa, pero bueno, así lo veo yo desde el otro lado de la cancha. ¿Okay? Muchas gracias, David. ¿Queda algo más por ahí? Sí, tenemos una última pregunta de Facebook. Muchas gracias a Tiago González por su pregunta, que es, si bien el tipo de carretera de nuestro país puede ser un problema, ¿las distribuciones podrían realizarse de madrugada? Lo dicho anteriormente, ¿puede facilitar la implementación de la distribución mediante el last mile? Claro, o sea, obviamente tú vas a tratar de, con lo que hay, y esto tú lo sabes, con lo que hay tenemos que trabajar. En este caso hay que programar, y si el momento de mover las cosas es de madrugada, tiene que ser de madrugada. ¿A qué hora salen los camiones de Nuestra Señora hacia Encarnación, hacia Ciudad del Este? En la madrugada, porque es la hora donde se libera el tráfico, no vas a poder competir a las horas. Por lo tanto, aquí hace muy importante el factor de programación. Cuando tenemos lugares que son a 6 horas, fantástico, pero cuando tenemos lugares que son a 12 horas o más, ahí se complica, porque en algún momento durante el trayecto nos va a picar. Y el problema es que no solamente es transportarlo, sino también es almacenarlo. Recuerden, hay que mantener la cadena de suministro durante y después para asegurar que el producto que reciban las personas sea un producto que esté en las condiciones. Por eso es que se tarda. El producto llega jueves y no es hasta el martes que se vacuna, porque tienen que asegurar que lo que le están poniendo a las personas sea. Y han visto que constantemente el Ministerio de Salud lo publica. Tantas vacunas aquí, tantas vacunas allá, en diferentes lugares, en maletines, porque eso es lo que tenemos. O sea, eso es lo que tenemos. Y hasta que ese fluido de vacunas no aumente, va a ser bien difícil esta guerra. Pero esta guerra se gana con balas. Y las balas aquí son las vacunas y soldados. Y los soldados somos nosotros con las mascarillas y el distanciamiento social. Esta pelea la ganamos todos, pero la ganamos todos juntos. ¿Ok? Los estudiantes, los profesores, los administrativos, todo el mundo tenemos que pelear la misma guerra si queremos ganarla. La vamos a ganar, la vamos a ganar. ¿Que nos tardaremos? Sí, pero yo le aseguro que si trabajamos como hacemos muchas cosas, el hombre ha conseguido mucho, ha llegado a la luna, ha llegado a cualquier cosa que se propone, lo logra, pero tenemos que trabajar juntos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Algo más, profesores? Marcelo, Verónica. Profesor Ladio. Muchísimas gracias una vez más. Y antes de cerrar la sesión de hoy, me gustaría pasarte una vez más la palabra para algún comentario final, algún mensaje que a usted le gustaría dejar a las personas que nos siguen por Facebook en el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron aquí estas 2 semanas, la profesora Verónica, Joel, que está escondido allá trabajando en las sombras, pero haciendo un trabajo titánico, a profesor Marcelo, que coordina todo esto. Gracias por la oportunidad y gracias por estar aquí. Trabajos como este es lo que tenemos que hacer para poder concienciar. Necesitamos que otras entidades, diferentes organizaciones se unan para poder ser evangelizadores en esta situación. Hay mucha desinformación con el tema de las vacunas. Hay mucho problema sobre la efectividad, la eficiencia, pero esto solamente se evangeliza a las personas con información. Nosotros nos dedicamos a eso, a formar, a informar a las personas. Sigamos trabajando en esa dirección, sigamos dando lo mejor de nosotros, porque como dijimos, esta batalla global la ganamos todos juntos y la peleamos en la misma dirección. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que podamos volver pronto y cuando volvamos podamos hacer un análisis de cómo se resolvió el problema del COVID en Paraguay, cómo fue, cuán exitosas fueron las empresas de transporte y cómo sobrevivió nuestra generación y cómo pudieron seguir hacia adelante. Así que muchas gracias, profesores, por la oportunidad. Que pasen todos buenas noches. Ojalá sea así, profesor Eladio. Y una vez más, muchas gracias por su participación. Nuestra serie de webinar sigue el 28 de abril, siempre a las 18 horas por el horario de Paraguay, 19 horas por los horarios de Buenos Aires y Brasilia. Y el tema del día 28 de abril es diésel verde, el biocombustible avanzado que puede producir Paraguay, estado actual y perspectivas. Y va a ser presentado por la ingeniera María Luisa Arias de Lemos, que trabajó muchos años en empresas de combustibles en Brasil. Y el escenario por detrás de esta charla es que en Paraguay hay un gran proyecto
para la producción del diésel verde. Va a ser la primera fábrica de diésel verde en el hemisferio sur, la mayor inversión privada de la historia de Paraguay, y esto todo se está planeando para la ciudad de Villeta, acá cerca de Asunción. Entonces es un proyecto muy grande, y la ingeniera María Luisa Arias de Lemos nos va a explicar un poco sobre qué es el diésel verde y va a hablar un poco sobre este proyecto tan importante. Muchas gracias a todos, especialmente a usted que nos asistió durante toda esta charla, por la participación, por las preguntas. Muy buenas noches a todos. Quedamos por acá.